Estamos para cerca del ring con Joel Mafabad, luego de su derrota acá para los Condors. Bueno, contanos un poquito las sensaciones de esta derrota. Y un poco amargado, pero vamos adelante que vamos a salir. Contanos cómo te sentiste arriba del ring, contra un rival con mucha experiencia. Sabemos que son tus primeras presentaciones en los Condors. Contanos cómo te sentiste vos. Bien, nada más que me cansé y conectó, creo, mejores golpes que yo. En la que me caigo fue, me tropecé con los pies, no fue caída. Pero a pesar que olímpico todo anduve, creo que bien. Faltó un poco más, creo, de estado. ¿Sentís que quizá la preparación para esta pelea, sea o por motivo de que no te llamaron con el tiempo debido, o por el estilo, pudo haber influido en esto? No, será que nos falta experiencia. Estoy peleando con olímpico teniendo 40 peleas. Como mucho, ellos tienen 300. Tienen mucha experiencia, pero creo que anduve bien. Más allá de esto, contanos cuánto te sirve vos como experiencia combatir con un rival que tiene tantas peleas, ¿no? Sí, me sirve muchísimo. La verdad que esto es único y hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo arriba. Y para este 2017, ¿cuál es el futuro que viene para Joel? Y dicen que viene un continental, creo. A ver si vamos para sumar más experiencia. Esto y ese es muy, muy alto, es un nivel altísimo. Pero la idea es seguir estando dentro de la selección, sumar continentales, sí. Aspirar a cosas por todo, por los Condors, o sea, por el selectivo nacional. Sí, estoy agradecido de estar acá. La verdad que esto es único. Bueno, más allá de la derrota, felicidades por el nivel. Muchas gracias.